¡Hola equipo! ¿Cómo estáis? En este vídeo de hoy vamos a hablar de ritmo. Y no de ritmo como la canción. De ritmo de verdad, así que vamos al lío. Lo primero que tienes que saber es que el ritmo es algo que normalmente se lleva dentro. Es decir, es algo que tienes tú. Así que vamos a ver el ritmo. Vamos a poner una canción. Por ejemplo, en esta canción tienes dos sonidos, el bombo y la caja. En esta canción tienes dos sonidos, el bombo y la caja, ¿vale? Lo que estás oyendo es pum, pam, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. En el ciclismo indoor, si siempre llevas el ritmo, o sea, siempre hay que marcar el ritmo con la pierna derecha, que es la izquierda del instructor. En este caso, voy a hacer de instructor. El instructor llevaría el ritmo aquí. Este es el ritmo. Repite conmigo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es una frase musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el ritmo. Y te tienes que mover. ¿Vale? Vas a poner algo más fácil, que esta es muy rápida. Por ejemplo, en esta de aquí, el ritmo sería este. Derecha, derecha, derecha. Y de alumno sería al revés. Lo que hoy es aquí. Tal forma que marcaría el ritmo con mi derecha. Derecha, derecha, derecha. Siempre trabajamos en espejo, como si tuvieras un espejo delante, ¿vale? Y el instructor siempre marcará el ritmo con su pierna izquierda, que es la derecha del alumno. Eso es un poco de locos, ¿eh? Al principio sí. Tienes que saber identificar cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Es lo más complicado de este curso. En este caso, esta sería tu derecha y esta la izquierda. De tal forma, derecha, 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 derecha. El ritmo es muy relativo, pero siempre se oyen dos ritmos. Lo que es el bombo y la caja. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. Y al final, ese es el ritmo. Para eso, tienes que escuchar muchas canciones para interpretarlo. Y es importante, ¿ves? Es importante que si marcas el ritmo en una clase siempre con tu pierna izquierda, siempre lo marques con la izquierda, porque si no la gente se vuelve loca. Es decir, a mí al final me da igual que lo marques con tu pierna derecha o con tu pierna izquierda, pero siempre hazlo igual, no empieces ahí a cambiar, ahora con la derecha, ahora con la izquierda, no. O sea, hay que ser razonable, ¿eh? Si siempre llevo el ritmo así, ¿vale? Siempre llevarlo así. Porque si no es un lío, de verdad. Hay muchos monitores que los ves y dices, hostia, qué follón, qué movida de clase hoy. ¿Sabes?